Doctor, ¿será que por estos días en que arranca Feria de Flores a los médicos toxicólogos se les puede aumentar la consulta o no necesariamente? Generalmente en esta época eh, se aumenta la consulta debido a la ingesta de licor adulterado. Uh -huh. Lo que son Feria de Flores y la época de Sembrina son épocas en las que vemos un gran aumento en este tipo de intoxicaciones. Así es, les presento por primera vez en Sanaquesana. Sana. Él es el doctor Julián Zapata, médico toxicólogo. Bienvenido, doctor. Haremos lo posible para que se amañe, para que vuelva a sana Sanaquesana. <laughs> Cuéntanos un poquito de su historia, ¿dónde estudió medicina? Bueno, eh, yo soy médico egresado de la Universidad CES, okay. eh, con un posgrado en toxicología -química. Clínica de la Universidad de Antioquia. Toxicología, porque Los médicos en medio de la carrera van, van descubriendo lo que les gusta o usted la tenía clara desde el principio. No, uno va descubriendo que lo que le gusta. La toxicología me pareció una rama supremamente amplia de, de la medicina. Es una rama que está, digamos, detrás de todas las especialidades, en donde uno tiene un amplio conocimiento de diferentes entidades, de diferentes enfermedades y de la parte farmacológica y de cómo puede afectar todas las sobredosificaciones en el cuerpo. Me pareció supremamente interesante eh, explorar esta área de la medicina. Aparte pues que nos encargamos también de todo lo que son envenenamientos por animales ponzoñosos. Doctor, ¿el tema de la adicción al cigarrillo, al alcohol y a otras sustancias va en aumento o va en descenso en un medio como el nuestro? Lastimosamente van en aumento. ¿Verdad? Sí. Lastimosamente, en los últimos años hemos visto un incremento en la ingesta de licor y de sustancias eh, alucinógenas en nuestro país, básicamente. ¿Y el cigarrillo? El cigarrillo sigue siendo... En serio, ¿no se ha generado conciencia? Sí, se sigue generando conciencia, hay disminución, pero sigue teniendo pre... eh, una, pre... una prevalencia del uso del cigarrillo y cada vez en personas más jóvenes también. ¿Edad de inicio para cigarrillo y para alcohol un promedio? Aproximadamente 13 años. Dios santo, unos niños. ¿Todos los, los estratos sociales? Todos. O sea, eso no respeta... No, no respeta, respeta ...estrato social. ¿Y sustancias psicoactivas? Aproximadamente a los 10 años empiezan el consumo. Dios mío. Bueno. Estamos empezando Feria de Flores. ¡Qué rico! Como es hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y más porque es Feria de Flores. Muy rico, muy sabroso. Y aquí en Sana Que Sana no estamos promoviendo <coughs> ni mucho menos que sean abstemios. Pero sí que si van a consumir licor, lo hagan con responsabilidad. No solo por el riesgo de consumir licor adulterado, que también vamos a hablar de eso y sus consecuencias y de cómo evitar caer en, en ese asunto que genera consecuencias gravísimas para nuestra salud, sino también de tomar responsablemente por usted, por el que está caminando por la calle cuando usted está manejando, por todo. Hay que ser responsables y no caer en los excesos. Y hoy con el doctor Julián vamos a empezar desde el principio hasta el final con el tema de intoxicaciones por licor. Adelante, doctor. Muchas gracias. Póngase cómodo. Y yo quiero empezar justamente por el principio. ¿Qué es el alcohol? El alcohol consumible. ¿Qué tipo de alcohol es ese y cuál es el otro que es el malo? Bueno, entonces digamos, hay dos tipos de alcoholes. El consumible, que sería el alcohol etílico. Alcohol etílico. ¿Cierto? Que es el licor eh, que comúnmente vemos pues en, en todos los eh, licores, digámoslo así: uh -huh. el aguardiente, en el ron, en el brandy, ¿cierto? Pero otro tipo de alcoholes, eh, como los alcoholes industriales, que se utilizan algunas veces como solventes y eso, que son por ejemplo el metanol, que sería pues, el caso del, del licor adulterado, o otros alcoholes como el etilenglicol o propilenglicol, que se utilizan en, en otro tipo de, de industria, eh, que pueden llegar a ser supremamente tóxicos cuando se ingieren. Entonces... El, el, digamos el, el que es adecuado para el consumo lo podemos consumir, pero con ciertas consideraciones porque no podemos abusar. Exacto, todo en, en exceso va a ser malo. inclusive el licor, digamos, bueno o tomable, el etanol, eh, si se toma con, en exceso, va a tener unas consecuencias que pueden ser catastróficas para la salud de la persona que lo consume. Abrimos nuestra línea WhatsApp: es el 305-316-6560. Nuestro tema de hoy en Sana que Sana. Vamos a hablar de prevención de intoxicaciones con licor, tanto del licor etanol etílico. Etanol etílico, sí. Etanol etílico, que es el que podemos consumir, como las intoxicaciones con licor adulterado, que ese es un asunto mucho más complicado. Inquietudes sobre nuestro tema, bienvenidas en el 305-316-6560. Mientras tanto, vamos con la siguiente pregunta para nuestro médico toxicólogo, Julián Zapata. Buenos días, mi nombre es Mónica y mi pregunta es, ¿cómo actúa el licor en nuestro organismo? Y entonces uno se toma el primer traguito y qué es lo que pasa a través de ese torrente sanguíneo, por qué nos enloquecemos, nos mareamos, nos emborrachamos. Claro que sí, entonces el licor en el momento de ser eh, tomado... Eh, se va a absorber fácilmente eh, por la mucosa de, del intestino y del estómago, ¿cierto? Uh -huh. Él va a pasar al torrente sanguíneo, va a llegar al hígado, se va a metabolizar y todos esos metabolitos que, que tiene después de su, de su proceso enzimático van a viajar a diferentes órganos. Uno de ellos es eh, el sistema nervioso central, que es en donde empieza a actuar y nos empieza a producir. En una fase inicial, eh, sensación de alegría, de euforia. Pero el licor como tal es un depresor del sistema nervioso central, o sea que tiende a dormir ese cerebro, a disminuir esas funciones, todas las todas las funciones eh, cerebrales, las neuronas las empieza a dormilar y por eso es que empezamos a ver todos esos efectos posteriores de la somnolencia, la pérdida de la coordinación, la dificultad para hablar uh -huh. a nivel cerebral. Perfecto. Pero tenemos otros órganos que también se van a ver afectados con el consumo de licor, no es solamente el cerebro el que va a tener ahí pues como eh, cabida. Tenemos por ejemplo el sistema cardiovascular el corazón, el, el licor puede generar arritmias cardíacas, o sea, muchas veces por eso se siente palpitaciones, una taquicardia cuando se, se empieza a consumir licor, puede generar eh, apertura de los vasos sanguíneos, que eso da, explicaría el por qué la gente cuando toma licor eh, se ponen rojos, uh -huh. básicamente, eh, puede incrementar la presión arterial también de una forma importante. Entonces puede generar muchos cambios a nivel cardiovascular que pueden llevar posteriormente a daños en la salud. También es bien sabido, eh, a nivel del hígado, uno puede presentar... Sufre mucho. Sufre muchísimo. Porque le toca trabajar más. Claro, y está uh -huh. expuesto a una sustancia que aunque digamos en cierta medida no llegará a ser tan tóxica, pero si... Sí empezamos a consumirla de forma frecuente ese hígado se empieza a saturar se empieza a dañar todos esos procesos enzimáticos que le ayudan al cuerpo a metabolizar el licor se van dañando y por ende el, el hígado también va sufriendo esos cambios y empieza a presentar primero una fase una fase de una hepatitis y puede progresar si ya hay un consumo mucho más crónico hasta una cirrosis una cirrosis alcohólica exacto ya sería una fase una fase terminal otra eh, consecuencia. consecuencia que podemos tener del consumo de licor eh, son las gastritis. Yo creo que todos lo, lo hemos vivido que cuando ingerimos licor eh, empezamos a presentar una sensación de ardor o de dolor en la boca del estómago. Y eso se da primero pues, porque el licor es un irritante de, de esa mucosa del estómago y segundo porque hace que se genere mucho más ácido gástrico a nivel del estómago y pues, va a producir esa sensación de quemón eh, y ardor a nivel de la boca del estómago. Uh -huh. Otro de los órganos afectados puede ser el páncreas. Yo creo que hemos escuchado en algún momento que el que toma mucho puede generar una pancreatitis, y es cierto. Eh, puede presentar una, unos episodios de vómito eh, constantes y pues, producir también dolor abdominal y una pancreatitis tanto de forma aguda como crónica que puede ser muy grave para la salud del paciente. ¿Qué es tomar mucho? Eso depende. Uh -huh. Depende de cada persona. Para una persona que no está acostumbrada a tomar así es un solo trago puede ser mucho, puede embriagarla completamente. Para otras personas que ya tienen, digamos, acostumbrado el cuerpo, tomar mucho puede ser tomarse una media, una garrafa y inicialmente no a llegar a sentir ninguna sintomatología. Ajá, pero también eh, <coughs> por alguna historia que conocí de una persona alcohólica, esa persona se emborrachaba con dos tragos, después de haber aguantado muchísimo tiempo. Su, su, su botella, su litro, ya con una facilidad grandísima, ya cuando tenía varios años de estar consumiendo excesivamente al punto de ser alcohólico, también se, se emborrachaba fácil, también puede suceder. Claro que sí, puede suceder porque ya el cuerpo, digamos, no está acostumbrado o esos procesos enzimáticos eh, que ayudan a limpiar el licor del, del organismo ya no son tan eficientes. Entonces llega a emborracharse mucho más fácil que al principio cuando, digamos, estaba acostumbrado a esa toma del licor. Perfecto. Doctor... Mmm... <coughs> En las etiquetas de los, de los licores, ahí eh, donde se habla el porcentaje de alcohol que tiene, hay unos que tienen mucho, hay unos que, tiene, que tienen poco. ¿A partir de qué momento sería mucho alcohol y cuál es algo como más moderado? En, en, en cifras, sabemos. Es difícil saberlo. Okay. Pues eso depende, porque el, o sea, tú puedes tener un licor, digamos, al 40%. Uh -huh. y obviamente, dos tragos de este licor te van a emborrachar mucho más que un licor que tenga. Eh, al 29%, o sea, es como la cantidad y la concentración del licor lo que nos va a llevar a, a presentar una mayor sintomatología eh, con una toma mayor o menor de, de esta cantidad de licor. ¿Beben tragos diferentes hombres y mujeres? Aquí, aquí voy a las preguntas que usted me sugirió, <laughs> que esa no se la habría pensado claro hacer, sí. pero me parece interesante. Sí, pues que hemos visto en los últimos años. Las mujeres somos más del vinito rosado, <coughs> de la sangría de verano, ¿cierto? <laughs> En teoría, pero que hemos visto que ya las mujeres se equiparan a los hombres. Iguala. Igual Igual. <laughs> digamos que yo creo que en esa parte de, de la igualdad de género también las consecuencias del consumo de licor se ven, ¿cierto? Y uh -huh. ya toman a la par. Inclusive hay unos estudios que dicen que toman algo un poco más en este momento que en los hombres. Y los hombres entonces lo mismo. Igual, los hombres sí se mantienen, digamos, con la misma media. Ahí está. Seguimos en Sana que Sana, hoy nuestro tema es el licor adulterado, y, y, perdón, las intoxicaciones por licor y dentro de ello el licor adulterado. Nos vamos para la fábrica de licores de Antioquia, que hace una campaña muy importante con relación al licor adulterado. Permanentemente lo hacen, pero ojo, en fechas como estas, como hoy que comienza la Feria de las Flores en Medellín, se en Paisa alborotan los delincuentes que a pesar de conocer las consecuencias fatales, porque ahorita el doctor nos ampliará esto, porque puede ser fatal el consumo de licor adulterado y si no lo mata le deja secuelas muy graves hasta la ceguera, no les importa y venden y engañan a la gente y usted puede ser uno de ellos si no tiene en cuenta las siguientes recomendaciones. <music> Básicamente la identificación del licor adulterado y falsificado se puede notar en el material de empaque, es decir, las etiquetas, las tapas, los envases nos pueden mostrar, nos pueden indicar o nos pueden dar indicios de la adulteración o la falsificación de nuestros elementos. En la identificación del licor adulterado y falsificado, entonces, como les decía anteriormente, vamos a verificar las características de las botellas, de los productos envasados por la fábrica de Licor de Antioquia que se encuentren en perfecto estado, que sea una tapa bien ubicada, limpia, una etiqueta en perfecto estado, bien ubicada y limpia. Aquí tenemos, por ejemplo, un aguardiente y en ella vamos a notar también etiquetas y contraetiquetas, es decir, otra información que aparece al respaldo de las etiquetas. Allí aparecen unos números que están impresos en color negro para el caso del aguardiente e indican el número de lote o de trazabilidad del producto. En dos renglones para el consumidor es muy fácil leerlo. En el primer renglón van a leer el día, el mes y el año de producción del producto. Y en el segundo renglón van a encontrar la hora, los minutos y la máquina de elaboración. No recomiendo a los consumidores que hagan lo siguiente con las botellas. No se pongan a agitarlas porque eso genera burbujas y las burbujas tienden a opacar o ocultar el material sólido que puede encontrarse dentro del contenido. Las tapas tienen un sello o anillo de seguridad alrededor de ella. Cuando se abre un producto, estos anillos o precintos, que es el nombre técnico, se van a romper en dos partes que son semejantes. Retiran la tapa y van a encontrar que el anillo se separa en dos partes iguales. Otra de las presentaciones que tienen disponibles los consumidores es el producto envasado en tetra, es decir, los envases de cartón que comúnmente la gente los llama así. ¿Qué van a observar los consumidores? Van a verificar que las aletas de apertura de las cajas se encuentren bien selladas. Hay una aleta en este estado pegada al envase y hay otra aleta en esta otra parte del envase. No sin antes también verificar las aletas inferiores de la caja. La caja tiene una especie de triangulitos en la parte inferior y van a verificar que ellas se encuentren bien adheridas, bien pegadas al envase. Recordamos al principio que es una caja que contiene cartón. Como el cartón está en el medio del material de empaque, es fácil también identificar si hay material de empaque de cartón en este tipo de cajas. Voy a maltratar esta caja intentando sacar el cartón para que la cámara lo pueda observar y van a ver que sí tenemos cartón en el medio del envase. Si esta película que observen ustedes acá es totalmente blanca, están viendo una caja de licor fraudulento. Yo creo que fue muy, muy bien explicada esta nota para que todos tengan en cuenta esas recomendaciones. No estamos promoviendo en ningún momento el consumo de alcohol en sana que sana, no faltaba más, pero partimos de la realidad. Pronto algunos de nuestros televidentes lo consumen, los invitamos a, a lo que lo consuman con responsabilidad, que además de eso cuiden su salud y compren los licores eh, adecuados para que no tengan consecuencias graves para su salud física y también su salud emocional. 305-316-6560, nuestra línea de WhatsApp. Mientras llegan esos mensajes, vamos con la siguiente pregunta para el doctor Julián Zapata, médico toxicólogo, quien hoy nos está hablando de intoxicación por licor. Hola, mi nombre es Sarfina Sánchez. Mi pregunta es, ¿por qué el licor adulterado es malo para la salud? Es que es un asunto que da susto, solo Bastante. escuchar nombrar esas dos palabras, licor adulterado. ¿Qué de diferente produce en nuestro organismo? El metanol con relación al etanol. El metanol es el malo. Exacto, y el etanol, digamos que es bueno. Entre comillas. Exacto. Al principio pueden tener síntomas muy similares, ¿cierto? Indistinguibles en, en la intoxicación en la fase aguda. ¿Sí? Pero eh, el metanol, vamos a ver que vamos a tener un paciente que va a tener mucho dolor abdominal, va a presentar muchísima náusea, muchísimo vómito, eh, va a presentar en la sangre una cosa que se llama una acidosis, que es que el, la sangre se vuelve mucho más ácida o el pH de la sangre disminuye y eso pues hace que los órganos empiecen a funcionar cada vez mal. Y una consecuencia muy funesta esta de, del, del metanol es la ceguera que puede producir ¿Por qué? es uno de los signos primordiales de la intoxicación por, por metanol qué es lo que pasa El, los metabolitos que genera ese, ese proceso enzimático del metanol se pegan muy bien a las mitocondrias uh -huh. a nivel del nervio óptico a nivel de la retina son, hay unas células todas esas células tienen muchas mitocondrias y mucha irrigación entonces por ende todos estos metabolitos les va a gustar pegarse ahí y van a generar un daño Van a oxidar, van a producir que esas células se dañen y se pierdan su función, y por ende va a aparecer la, la ceguera en los pacientes. Es un asunto agudo, sucede en sí, un instante. Puede suceder en, en, en horas, en cuestión de horas puede aparecer este tipo de, de síntoma. Y a los médicos nos alerta mucho cuando el paciente nos dice: ah, Yo estaba consumiendo licor y en este momento estoy viendo borroso. Hablan de que pues, los pacientes lo manifiestan como visión de nubes o visión de puntos negros. Uno dice: Ya que hay un daño muy probablemente por ese alcohol adulterado, por ese metanol. Y pues, lastimosamente, no es mucho lo que se puede hacer en ese punto. Tratamos de revertirlo con, con el antídoto, que es el alcohol bueno, el alcohol etílico, llevarlos a diálisis y probando eh, o utilizando otro tipo de medicamentos nuevos como la eritropoyetina, buscando que el daño al nervio óptico, el daño ocular, sea cada vez menor en estos pacientes. Y ese licor adulterado, además de poder causar ceguera también puede hacer daño en, en otros órganos de, de nuestro cuerpo. Así es, igualmente como con el licor bueno, con el etanol, puede producirse un daño a nivel hepático, puede producirse un daño a nivel gástrico y a nivel cerebral, puede poner a un paciente en coma e inclusive llevarlo a la muerte. Uh -huh. Si yo estoy consumiendo y siento el <coughs> más mínimo malestar diferente al que puede producir un, un emborrachamiento normal, eh, lo que siento es ese dolor agudo de estómago. Eso es Puede como lo que me debe hacer pensar, me voy ya para dónde el médico. Más que eso, la visión borrosa. La visión borrosa. Exacto. Y los cambios visuales son muy, muy sugestivos de una intoxicación por metanol. Como les decía, eh, los síntomas de una intoxicación por alcohol bueno o alcohol malo, etílico o metílico, al inicio pueden ser muy similares. Uh -huh. Pero un signo cardinal es la parte de la visión eh, borrosa, eh, que nos habla mucho de una intoxicación por metanol. Y esa visión borrosa generalmente aparece, como usted decía, a las horas o al, a los minutos casi de estar consumiendo ese alcohol, o puede ser después? Puede ser después, hasta 72 horas después, dependiendo de la cantidad de licor, dependiendo de muchos factores de la persona como tal, de, de su mismo pues cuerpo, eh, pueden aparecer en diferentes momentos. Y si aparecen, inmediatamente consultar. ¿Cómo le parece? Todas esas recomendaciones supremamente importantes. porque el alcohol etílico, el bueno, <coughs> es el antídoto para el metanol? Qué buena pregunta. Se me la <laughs> sopló. Claro que sí. Bueno. Esa, de esas enzimas que les vengo hablando, el, el alcohol se va a metabolizar por una enzima que se llama el alcohol deshidrogenasa, ¿cierto? Tanto el etílico como el, como el metílico. Eh, el etanol, el alcohol bueno, tiene una afinidad mucho mayor, hasta 10 veces más de pegarse a esa enzima que el metanol. Entonces hace que el metanol que esté ahí pegado se suelte o que no se pegue el metanol que está llegando a esa nueva enzima, porque va a estar ocupada por el alcohol bueno. Entonces el metanol no va a tener cómo modificarse, cómo eh, metabolizarse y se va a poder excretar y no va a producir el, los metabolitos que van a ser tóxicos en el organismo. Entonces, por ejemplo, si yo llego a hacerle la visita a una amiga, me dice, me siento super mal, me acabo de tomar un licor, tengo la visión borrosa. Yo lo primero que tengo que hacer antes de prender el carro y llevarlo a urgencias es darle un trago de licor bueno. Y si lo tenemos disponible, claro, sería Ajá. pues como la primera medida inicial. Y ya en ese momento llevarla al servicio de urgencias para empezarle todo el protocolo de tratamiento para este tipo de intoxicación. Pero sí, el licor, el licor bueno es el que nos va a ayudar en esos minutos previos a la atención eh, que le podamos brindar en un servicio de urgencias. Perfecto. ¿Qué opina de lo que vimos de la fábrica de licores de Antioquia con relación a las precauciones que debemos tener a la hora de comprar? Licor. Son supremamente importantes. Uh -huh. O sea, tratar siempre de comprar el licor en sitios de confianza, estanquillos, en lugares, digamos, como más reconocidos. Tratar de no, de no comprarlos en un sitio no tan bueno, en tiendas, pues como que de pronto sepa uno que, que no tienen como la, la precaución de, de vender un, un licor eh, que sea bueno, entre comillas, ¿cierto? Y que si les ofrecen algo supremamente barato con relación a lo Muy que bien. hay en el mercado, desconfíen. Sospechado. Así ¿cierto? es. De eso tan bueno no dan tanto. Exacto. Literalmente. Estamos empezando Feria de Flores aquí en Medellín y empieza una época de parranda, de fiesta y a veces excesos. Lo que queremos es que no haya excesos, que tengamos claridad de lo, lo malo que es consumir excesivamente el licor y qué decir de licor adulterado. Nuestro tema de hoy en Sana que sana con el médico toxicólogo Julián Zapata es prevención de intoxicaciones por licor adulterado. Ya regresamos, esto es Sana Que Sana. Regresamos a Sana Que Sana, hoy a propósito del comienzo de una nueva feria de flores, vamos a hablar de, estamos hablando, de prevención de intoxicaciones por licor adulterado sobre el alcohol. El alcohol... Etanol es una sustancia psicoactiva que afecta a nuestro sistema nervioso central, cambiando así el estado de ánimo, percepción de la realidad y comportamiento de la persona según el grado de licor que haya ingerido. Su consumo excesivo y prolongado aumenta las posibilidades de inflamación y daños en órganos como páncreas, hígado, colon, colon, entre otros. Continuamos en Sana que sana y tenemos algunas inquietudes para nuestro médico toxicólogo invitado hoy. Buenos días, para ti también. Mi esposo sufre de temblor esencial. ¿Qué es temblor esencial, doctor? Es un temblor que se da de forma eh, inconsciente, digámoslo así. O sea, todo el tiempo el paciente está con un temblor, eh, pero no tiene una causa orgánica como tal clara. Eh, exactamente, ella dice, en sus extremidades superiores... Y el neurólogo ha dicho que es algo hereditario, sin saber de cuál herencia materna o paterna. Toma medicamentos para ello, sin mucho resultado, entre ellos sertralina y propanol. Pero aquí vamos al tema de hoy. Pero también le gusta mucho el licor. Desde muy joven, ya tiene 58 años. Veo muchos cambios de histeria en su vida, de estado de ánimo, supongo. Este licor puede perjudicarlo más en su temblor esencial. ¿Y con sus medicamentos o no tiene nada que ver? Claro que sí, tiene mucho que ver. De hecho, una de las principales causas de un temblor, eh, que no se ha podido determinar cuál es su origen, es el consumo de licor. El consumo de licor, como les decía, yo creo que todos hemos vivido en, una, en un guayabo el temblor que nos produce después, al día siguiente, de consumir licor. Es uno indispuesto, maluco, temblando, eh, y pues si le gusta mucho el, el licor. Eh, puede ser una de las causas que lo está predisponiendo a presentar esta este, este sintomatología. Eh, sería muy importante empezar un programa en el que podamos eh, llevarlo a una reducción del consumo hasta la suspensión y mirar si con esta sola medida eh, logramos mejorar ese temblor, eh, aparte de los medicamentos que está tomando. Súper importante. Este otro mensaje, muy buenos días. ¿Qué consecuencias puede traer el licor excesivo? En una persona que sufre epilepsia, aunque esos episodios son muy ocasionales, gracias a ti por ver sana que sana, pacientes claro que sí. epilépticos, ¿qué podemos decir? De entrada, a un paciente epiléptico no se le recomienda la, la ingesta de licor en ningún momento. ¿Por qué? Porque el licor puede predisponerlo a presentar mayor episodios convulsivos, ¿cierto? Y de hecho, si empiezan a tomar licor más frecuentemente, más fácilmente van a bajar lo que se llama el umbral convulsivo eh, y pueden presentar esas convulsiones a repetición. Inclusive, si ingieren licor... Muy frecuentemente también pueden presentar eh, episodios de hipoglicemia, o sea, que se les baje el azúcar y predisponerlo a una, a una convulsión también. ¿Qué otros diagnósticos? Ya tenemos en cuenta que en términos generales a nadie le hace bien el consumo <coughs> excesivo de alcohol, pero hay otros diagnósticos tipo epilepsia que definitivamente está contraindicado el consumo de alcohol. Total. Por ejemplo, es? los pacientes que han tenido una, un síndrome de abstinencia al alcohol, o sea, que venían tomando alcohol y presentaron en algún momento una abstinencia. Lo ideal es que estos pacientes no se vuelvan a exponer a este tipo de, de sustancias. Uh -huh. ¿Por qué ni una gota de alcohol para los alcohólicos recuperados? Algún conocido que vive esta situación me decía eso, hizo todo su proceso, está recuperado hace muchos años y ni siquiera cerveza sin licor. O sea, uh -huh. me dice, es que una gota de alcohol, según le entendía, como quien dice, insisto, en Paisa, me alborotaría otra vez la adicción, solo una gotica de alcohol. ¿Es así? ¿Es así, ¿Es así de determinante? Sí, eso? sí, sí. Es lo importante con estos pacientes cuando se ha logrado un proceso de, de recuperación de su fase de, de adicción al, al licor o cualquier otro tipo, otro tipo de sustancia es no volverse a exponer porque digamos que todos esos circuitos de, de recompensa, de satisfacción que le generaba esa sustancia, vuelven y se activan. Entonces vuelven y caen en ese círculo vicioso de seguir consumiendo la sustancia. Es supremamente importante mantener la abstinencia en el consumo de cualquier tipo de sustancia, no solo de licor sino de cualquier sustancia eh, adictiva para evitar eh, la reaparición de la dependencia a, esa, a ese tipo de sustancia. Ok, eh, continuamos en Sana que Sana, estamos hoy hablando de prevención de intoxicación. Eh, por consumir licor excesivamente. Tengo el celular en la mano, no crean, no estoy chateando, estoy buscando los mensajes de ustedes porque a veces hemos tenido problemas con el Internet. ¿Qué es el guayabo? Ya usted ha hablado un poquito de eso. ¿Por qué ese dolor de cabeza tan impresionante? ¿Por qué esa sed tan eh, increíble? Nunca lo he vivido, me lo han contado. <laughs> ¿Por qué? Claro que sí, eso tiene unas explicaciones fisiológicas muy importantes que debemos eh, recordar. Uno, pues la deshidratación que genera el consumo de licor. Sabemos que al consumir el licor eh, hay una hormona en el organismo que se llama la hormona antidiurética. Entonces inhibe esa hormona que evita que uno orine y empieza a presentar una eh, diuresis mayor. O sea, empieza el paciente a orinar más. Ajá. Y esa orinadera, si no, se compensa pues, con, con líquidos, con líquidos de, de hidratación obviamente, eh, diferentes al licor. Eh, pues va a presentar un cuadro de deshidratación, eso sería una de las causas de, del dolor abdominal o del dolor de cabeza que presenta eh, cuando cuando uno tiene pues un, un guayabo, cierto. Uh -huh. Otra de las situaciones es vuelvo a las enzimas, trataré de explicarlo un poquito no eh, más fácil. Eh, hay una enzima específicamente que se eh, bloquea cuando uno consume el licor, que es la que va a producir la, la, la adrenalina en el cuerpo, pues una de las enzimas que va a producir como adrenalina en el cuerpo. El licor cuando uno lo consume esa enzima se bloquea pero ese precursor de la adrenalina eh, queda acumulado. Cuando dejamos de consumir licor, esa enzima se activa. Todo eso que estaba acumulado, esa, esa sustancia precursora se vuelve adrenalina y empiezan a aparecer todos los síntomas. Cuando, por ejemplo, cuando uno tiene susto, está en un, una situación de que amerita la, eh, que el cuerpo libere adrenalina, que es, por ejemplo, el temblor, eh, la sudoración. Eh, la taquicardia, el aumento de la presión arterial. Por eso en los guayados es importante, esos pacientes que tienen una predisposición a una enfermedad cardiovascular, eh, tener mucho cuidado, tratar de no exponerse al licor porque pueden presentar en ese, en ese proceso del guayabo, una arritmia o un aumento de la presión importante que les pueda generar infartos o, der, o derrames cerebrales. Uh -huh. Puede ser muy, muy deleterio para la salud del paciente que llegue a presentar eso. Ya tenemos claro que la visión borrosa es uno de los asuntos que nos debería hacer ir corriendo para urgencias sí. con relación al licor adulterado. Pero en una <coughs> resaca, digamos, normal, una persona pues, con todos estos síntomas, ¿cuándo habría que consultar? Cuando tengamos, por ejemplo, dolor torácico. O sea, que nos duele el pecho, que sienta palpitaciones que no mejoran, que, se vea, que esté vomitando constantemente y que no alcance a suplir eh, de forma oral, digamos, esa hidratación que necesitaría eh, por esas vomitadas constantes. Uh -huh. Entonces, básicamente, esos signos son como los más importantes en tener en cuenta para una pronta consulta al servicio de urgencias. Perfecto. Doctor, ¿es posible dejar de beber para una persona alcohólica que a veces cuando están inmersos. En ese mundo, en ese infierno, como debe serlo, <coughs> creen que es imposible. Pues ese es uno una de sus aristas en su trabajo, se logra. Se logra, uh -huh. pero es un, un proceso largo. No es fácil, no es mágico de tomarse una pastilla y que al otro día yo ya no tenga ganas de beber. No, es un proceso que toma meses uh -huh. y que es un proceso que debe darse de forma multidisciplinaria, o sea que lo vea en un grupo de, de adicciones, por ejemplo, en donde lo puede estar haciendo un seguimiento el toxicólogo, el psiquiatra, eh, el psicólogo, el terapeuta de familia, o sea, diferentes especialidades que estén en pro de ese paciente para lograr la abstinencia a esa sustancia, en este caso el licor y poder llevarlo a un feliz término en, en ese proceso de rehabilitación. No es imposible, se logra, pero necesitamos convicción. Por parte del paciente para poder lograrlo y para poder ayudarle en todo ese proceso. Aceptación del problema y voluntad claro, para dejarlo. Exacto, y convicción. ¿Usted ha tenido felices términos? Sí, señor. Sí. Sí, sí, sí. ¿Y qué, quién se pone más feliz? ¿El paciente o usted? El paciente, Los dos. pero para usted también no, debe ser pero un es éxito. Es súper satisfactorio verlos, ver cómo es ese proceso de verlos muy mal, de llegar a un paciente que tiene su familia, su vida arruinada, digámoslo así, por el consumo de, del licor, y ver cómo todo ese proceso. Empieza a mejorar y verlo ya una persona productiva nuevamente, feliz en, en su familia, eh, feliz con su, con su ámbito social. Es supremamente satisfactorio para uno y, obviamente, pues para el paciente, llevarlos a, a ese feliz término. ¿Es más difícil dejar una adicción como el alcohol que el cigarrillo? ¿El cigarrillo es más fácil o no necesariamente? No, no necesariamente. Cualquier adicción a cualquier tipo de sustancia puede ser muy compleja dejarlo. Uh -huh. Es. Es diferente entre paciente y paciente y entre sustancia y sustancia. Y los hábitos de consumo pueden variar y darnos como una pauta, digamos, en cierta forma eh, para saber cómo va a ser el proceso de ese paciente, qué tan largo, qué tan dispendioso puede ser para él. Pero en general todos, todos son difíciles de hacer y pues se puede lograr también mejorar esa adicción. Una persona que sea alcohólica y tenga toda la voluntad para dejarlo. <coughs> No puede hacerlo solo, es decir, por ejemplo, pasar un síndrome de abstinencia solo, sin el acompañamiento interdisciplinario que usted refería, es muy complicado. Supremamente complejo. No creo que sea satisfactorio. Por eso no desisten, me imagino. Sí, uh -huh. desisten. Además, es muy importante también la familia que esté apoyando al paciente en todo ese proceso. Los pacientes, bueno, pueden hacerlo solos, pero cuando tienen un acompañamiento familiar es mucho más llevadero y más fácil que el paciente logre eh, salir de esa adicción. Uh -huh, perfecto. Tantas recomendaciones con respecto al licor. Ya tenemos claro el licor adulterado, las consecuencias nefastas, ya tenemos claro qué tener en cuenta para complar, complar, comprar en, en lugares idóneos eh, este licor si, si decidimos consumirlo. Y también tenemos claro los males gravísimos que le hace a nuestro organismo el consumo excesivo de licor. Ya el doctor Julián nos hizo un recorrido por toda nuestra fisiología hablando de de lo que pasa, de lo que sucede y lo que debemos evitar. Listo, tómense sus trajitos en feria de flores y cuando quieran, pero con mucha responsabilidad, con mucha moderación. Doctor, porque ahora uno piensa en feria de flores también en escopolamina, ¿cierto? Hay épocas del año en la que la ciudad está más convulsionada y de pronto es más propensa a que los delincuentes hagan su agosto y estamos en agosto precisamente. <laughs> la escopolamina qué podemos decir de eso, doc. Bueno, la escopolamina es una sustancia que utilizan de forma delictiva tratando de poner en defensión a la persona para, pues generalmente se hace en forma de, para robarle sus pertenencias o para a, a tener accesos carnales o abusos sexuales también, ¿cierto? Claro. Sin embargo, la escopolamina, eh, cuando se genera, pues cuando se le da a la persona, inicialmente produce un cuadro de agitación. Entonces, muy llamativo, una persona con la escopolamina, pues solita puede estar muy agitada, muy exaltada y para eso lo que hacen la, de la forma delincuencial es utilizar otro tipo de sustancias que le, ad, le adicionan a la, a la escopolamina pues en el momento que la dan para bajar esa agitación como para poner al paciente o a la persona en indefensión como que pierde su voluntad ¿cierto? así es pierde no solamente su voluntad sino la memoria entonces por eso no recuerdan bien qué fue lo que les pasó en qué momento les pasó y pues tienen todas las eh, consecuencias de, de los robos y todas las situaciones pues que pueden presentarse con con el uso de este tipo de sustancias. ¿Cuáles son las formas más típicas de que los delincuentes administren escopolamina a las víctimas? Muy bien. Hay un mito, digamos que no es tan cierto, en el que se lo soplan o le pasan un pañuelo. O que lo el papelito toplan. que te entregan con publicidad en la calle también me lo han dicho. Exactamente, no es tan factible que la escopolamina se absorba de esa forma, ¿cierto? Tiene una absorción muy buena de forma oral. Generalmente se la echan en alguna bebida. Cierto. Y como le echan las otras sustancias que les decía ahorita, los otros medicamentos que les ayudan a perder la conciencia y la memoria, el paciente o la persona no recuerda bien qué fue lo sucedido y solamente tienen recuerdos hasta cierto punto que los tocaron o algo, pero no recuerdan en qué momento les echaron eso. Pues definitivamente... Una de las medidas que podemos hacer para evitar esto es, si estamos en un sitio público, estamos con nuestro traguito. Yo sé que puede ser incómodo, pero cargar el trago con uno, o sea, en ningún No momento perderlo soltarlo, de vista, nunca perderlo de vista, ni del lado de uno, pues, uh -huh, porque, no pararse al baño y dejarlo ahí, eh, exactamente, que es donde más suceden este tipo de, de situaciones y ¿sí? intoxicaciones por este tipo de sustancias. Cuando una persona la intoxica por escopolamina, uh -huh. para quienes están en la mesa puede no ser evidente, es decir, es una persona que se comporta medianamente normal, me refiero, que una intoxicación por licor, nos emborrachamos y es muy evidente, ¿cierto? En escopolamina, como a veces hablan que los llevan a cajeros electrónicos y sacan dinero, uno pareciera como cuerdo, así si estuviera intoxicado por escopolamina. Si es solo por escopolamina no, porque estaría supremamente agitado, pero como viene en combinación con este tipo de sustancias, se vería como si estuviera bajo un estado de alicoramiento. Eh, somnoliento, incoordinado y por eso se ve pues como, como si estuviera borrachito, Ajá. básicamente. Entonces no sospecharían fácilmente que esa persona está bajo el efecto de algún otro tipo de sustancia diferente al licor y pues sucede lo que sucede con, con todas esas historias que conocemos. Y en este caso, si uno detecta que alguien está siendo víctima de esto... Usted lo lleva a la clínica, hay que ir a la clínica necesariamente. Hay que, hay que ir necesariamente porque hay que hacer el examen, es tratarlo, medicarlo para que tratar de evitarle consecuencias del, del tipo de sustancias que le dieron. También determinar en la medida de lo posible, porque no es siempre es fácil hacerlo, qué tipo de sustancia fue la que, la que le dieron en ese acto delictivo. Uh -huh. Entonces, a consumir con moderación y el traguito, el único que se va a tomar usted, señor televidente, en toda la noche, un solo trago, no lo descuide. Exactamente. Sí, <laughs> Si va a, a tomarlo en un lugar público, porque la paradita al baño, le meten la escopolamina, y Dios mío, que Dios nos libre de situaciones como esas. Vamos a nuestra segunda pausa en Sana Que Sana. Hoy estamos hablando de prevención de intoxicaciones por consumo exagerado de licor. Inquietudes en el 305-316-6560. Ya regresamos. Esto es Sana Que Sana. Pregunta, doctor Julián. Maravilloso programa, Echémonos Flores. Muchas gracias. Eso es para ustedes. gracias. Por... gracias. ¿Cómo me doy cuenta si soy adicto al licor? Buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. A ver, y hay unas preguntas... Hay un checklist ahí? Hay un checklist que uno se puede hacer y con esas preguntas y con ese checklist... A ver, hágamela eh... si yo le respondo. Voy a ser supremamente <laughs> sincera. Soy dos. Muy bien. Eh, ¿Alguna vez te incomoda la forma con la que bebes? En la universidad. Lo sentí y por eso dejé de beber. Muy bien. <laughs> bueno, pero hagamos de cuenta que le dije sí. Listo, dijimos que sí. Vamos chuleando una. Ajá. Eh, te tienes que levantar en la mañana y consumir licor para poder calmar el guayabo o el nerviosismo. Oh. Nada, bueno, gracias a Dios. Esa es una muy importante. Cuando esa pregunta es afirmativa, ya hay un problema de, de adicción pues o una dependencia en ese momento eh, importante al licor. Entonces uh -huh. hay que consultar en, en ese momento. Otra pregunta es: eh, si te molesta que las otras personas te digan que estás bebiendo más, que no les gusta la forma como bebes. Uh -uh. Acuérdense que no aplico porque la verdad no tomo, pero es para que ustedes <laughs> se la hagan. Pero Exacto. No. Cuando uno uh -huh. se hace esas preguntas y son respuestas afirmativas, es el momento de consultar. Ajá, Porque muy probablemente ya uno tenga una dependencia al alcohol. Ojo, pues. Si le molesta que le llamen la atención con relación al consumo de alcohol, si debe tomar licor después de haberlo consumido el día anterior. Para nivelarse. Para nivelarse. O calmar los nervios. O calmar los nervios. Y la primera era: eh, si sí. alguna vez se ha sentido preocupada por la forma como está viviendo. Por la forma como estaba bebiendo A nuestro televidente que se haga esas preguntas, pues el que hizo la pregunta anterior. Doc, hay una que yo a veces lo veo como siento a la, de alarma. Las personas que beben solas, sí. que no necesitan tener un grupo y tomarse sus traguitos, sino que para ellas el plan es poner música, está en el balcón, les importa cinco estar solos, pero es que se sienten acompañados por esa botella. ¿no? Exactamente. Esa también es, es otra. Sí, ya eso es un patrón de dependencia eh, al licor. Y puede ser el inicio de, ya un, de un patrón de abuso y de dependencia pues, al, al, al licor como tal. Mm, el que dice que él no es alcohólico porque solo bebe los fines de semana y que es bebedor social. ¿Eso es un mito o una realidad? Una, es, un, es un mito. Ajá. O sea, cualquier patrón de dependencia, como en este caso, que es cada ocho días, mm, lo va a configurar en un, en un patrón de, de abuso. Y pues si es cada ocho días, y va a ser un alcohólico como tal. No es que beba. Eh, cada, cada dos días, cada día, cada día por medio, es el, es el alcohólico, no, puede ser que usted beba cada diciembre, pero en diciembre se los toma a todos, eso ya es un patrón también de, de alcoholismo. Uh -huh. Y recuerden algo que estábamos hablando con el doctor Julián, que el ejemplo es muy uh -huh. importante, usted no le puede pedir a sus hijos, a sus nietos, que no consuman licor irresponsablemente si se criaron viendo eso del ejemplo de los adultos, eso es, es. Eh, una persona hija o que se haya creado inmersa en un ambiente de mucho consumo de licor, tiene más riesgos de serlo que otras personas, ¿cierto? Claro, tiene mucha más probabilidad de llegar a consumir esa misma sustancia o entrar al consumo de uso de, de sustancias cuando ves ese ejemplo en la casa y generalmente uno, uno lo ve. En esa historia familiar que se hace en el consultorio o en la hospitalización del paciente, cuando les preguntas si hay familiares que hayan consumido esa misma sustancia u otro tipo de sustancias, siempre la respuesta es positiva. Uh -huh. Ese ejemplo es supremamente importante y más que todo para los niños que están en esa fase de, de formación. Eh, y si uno, quiere, si uno no quiere llevarlos a un, a un estilo de vida como el que se viene presentando en su familia, pues no les des ejemplo. Uh -huh. Trate de hablarles, pero con el ejemplo de los clientes de los pacientes que lo consultan a usted con el deseo de dejar de tomar licor. Muchos de ellos fueron criados en familias consumidoras sí. excesivas de licor. Así es. Y la a cultura toqueña, pues <laughs> la cultura de nuestros abuelos era muy muy bebedorcita, muy, muy, muy piperitos muy al entonces muchos de esos pacientes que ya son adultos vienen con esa um, cultura y pues viene de tiempo atrás con ellos ese linaje familiar del consumo de licor y pues es un punto importante a tratarlo también. Perfecto. Vamos llegando al final de Sana Quesana. Doctor Julián, un gusto tenerlo por acá y lo invito a que usted concluya el programa con este mensaje para los televidentes que si nos están viendo en este momento, estamos en directo. Eso quiere decir que no han empezado las fiestas de Feria de Flores, todavía están a tiempo para decir, eh, sí, tomémonos, pero con responsabilidad o no tomemos o cumplemos lo donde debe ser. ¿Qué conclusión daría usted, doctor? Esas serían mis conclusiones principales. O sea, primero... Evitar el consumo de licor sería lo, lo primordial. Sí, claro. Pero si lo vamos a consumir, que sea de una forma moderada, o sea, no llevarnos a los extremos con el consumo de licor y comprar el licor en un sitio que sea de confianza, en estanquillos o sitios pues como más reconocidos para evitar, de, evitar la, la, el consumo de una alcohol posiblemente adulterada. Claro que sí. Ahí está entonces la conclusión, que pasemos muy rico en esas festividades, en las que vienen todos los días. Pero no es necesario consumir licor, esa es mi forma de pensar. Si lo va a consumir, tome poquito y de una manera muy responsable. Y tenga en cuenta que todo el menor que está al lado suyo es usted el que le está dando el ejemplo, que los chiquitos son una esponja. Y si se crían en ambientes donde el licor es lo fundamental, en donde la frase es: reunámonos", no es reunámonos con los amigos, no, sino cuando vamos a tomar juntos. Yo pienso que es un mal ejemplo para los chiquitos y después es probablemente que repliquen eso. Cuídense mucho, pasen muy rico en Feria de las Flores. Nosotros descansaremos este delicioso fin de semana y nos veremos el próximo martes. Vamos a hablar de los juanetes, que son bien dolorosos Afe para María. quienes los tienen. Y estos tacones en mucha parte son los causantes. Así es. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta semana saludable. Nos vemos el martes a las 11 de la mañana. Hablaremos de juanetes en Sana Que Sana. Hasta entonces. Chao.